Hola, bienvenidas y bienvenidos a su telerrevista Vivir Mejor, la cual cada semana llevamos hasta su hogar temas que sean de su agrado y de su interés en materia de salud. Y para hoy hemos querido traerle y que usted pueda conocer información acerca de las propuestas que en materia de salud los candidatos a la presidencia de la República han propuesto, que usted los conozca, que usted pues, pueda tener mayor información para que su voto sea un voto informado. Queremos además que usted se entere de las principales propuestas en materia de salud pública, en materia de Caja Costarricense de Seguro Social y en materia de Ministerio de Salud principalmente. Para ello invitamos e hicimos la invitación a ambos candidatos a la República, sin embargo solamente tuvimos respuesta del partido Acción Ciudadana. Y es por esto que está con nosotros la doctora Patricia Allen. Ella es bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Además de eso, tiene una maestría en Salud Pública y en Economía de la Salud. Es médica con una especialidad en Pediatría y Neonatología y lidera el equipo de temas de salud del plan de gobierno del candidato Carlos Alvarado Quesada del partido Acción Ciudadana. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias. Tal vez, pues, para iniciar esta conversación me gustaría preguntarle, ¿qué entienden ustedes por un país de bienestar, tal y como está estipulado en el plan de gobierno? Ok, país de bienestar es bienestar. Ok, todo el mundo mejor. Correcto. Y el sector salud es un factor fundamental para eso. En un eventual gobierno pues del Partido de Acción Ciudadana, de don Carlos Alvarado, ¿qué modelo de salud estarían interesados en impulsar? El modelo de salud que la gente ha querido decir que está agotado no es cierto, nunca se ha implementado. Lo que hay que hacer es implementarlo. El modelo de salud es un modelo de salud inclusivo, con una atención primaria fundamental y fuerte, con mucha prevención y con, digamos, mucha prevención que lo que va a hacer es que disminuyen las filas de espera y se acorte, digamos, el gasto hospitalario. Correcto. En este modelo de salud, que como usted indica, pues, realmente no se ha implementado a su criterio, ¿qué papel jugaría la promoción de la salud? Se lo pregunto porque, pues, históricamente, pues los modelos teóricos establecen a la promoción de la salud como un eje transversal y lo que operativamente sucede es que hacen una oficinita de promoción de la salud, entonces nunca se llega a transversalizar. Correcto. ¿Ustedes tienen en su plan de trabajo incorporar a la promoción de la salud? Correcto. Es un fortalecimiento del primer nivel de atención y el fortalecimiento del primer nivel de atención lo que implica es mucha prevención y mucha promoción. O sea, el primer nivel de atención puede resolver el 80% de las atenciones de salud y disminuir considerablemente la cantidad de gente que va al segundo y al tercer nivel de atención. O sea, por lo tanto, trae niveles las filas de espera con especialistas. Correcto. Históricamente la mayor cantidad de presupuesto, ¿verdad?, que al menos en el caso de la caja se invierte, es en el tercer nivel de atención. ¿Verdad? Eso pues en un eventual gobierno de don Carlos Alvarado, ¿ustedes pues pensarían en revertirlo? A ver, eso tiene que ser un proceso transitorio. O sea, no es quitarle presupuesto a los hospitales, es que de alguna manera
haya un proceso en que la gente recurra más al primer nivel de atención y por lo tanto el presupuesto de los centros vaya disminuyendo. No es que le vamos a quitar o se le va a quitar presupuesto a los hospitales, es que se va dando una transición y se revierte. ¿Me explico? Sí, claro, totalmente. Máximo que a nivel de sociedad todavía tenemos un concepto muy medicalizado y muy centrado en la enfermedad de la salud. Claro, por supuesto, todo el mundo quiere un hospital en la esquina de la casa. Exactamente. Todo el mundo quiere un hospital en la esquina de la casa y lo que hay que hacer es fomentar estilos de vida más saludables, fomentar otros estilos de vida para que se requiera menos de los servicios de salud. Y en este modelo del que estamos conversando, también pues me imagino que habrán actores, ¿verdad?, que forman parte de este conglomerado. Sí, claro. Eso tiene que ver mucho con la formación del recurso humano, porque se está formando el recurso humano precisamente para ese estilo o ese modelo de salud. Muy biomédico. Exactamente, muy biomédico. Correcto. Entonces hay que trabajar mucho con recursos humanos, hay que trabajar con todo el recurso humano, no solo con los médicos y las médicas, sino con enfermería, con todo el personal de salud. Con las ciencias sociales, más que ahora la salud se consigue como una construcción social. Exactamente. Doña Patricia, vamos a hacer en este momento una primera pausa. Ajá. Para luego pues retornar y seguir conversando de temas de salud y de las propuestas que el Partido Acción Ciudadana tiene en un eventual gobierno. Ya regresamos. Somos Vivir Mejor y le agradecemos mucho el acompañarnos el día de hoy conversando con ustedes y presentándole cuáles son las propuestas específicamente en materia de salud en un eventual gobierno del señor Carlos Alvarado. También le hicimos una invitación al gabinete o al equipo del señor Fabricio Alvarado, pero no aceptaron la invitación. Y para ello, pues retomando, nos acompaña la doctora Patricia Allen. Ella es médica pediatra, neonatóloga y además de eso liderando el equipo que coordina el plan de salud del señor Carlos Alvarado. Doctora, en este contexto de lo que es pues, un eventual plan de gobierno del señor Carlos Alvarado, ¿cómo visibilizan ustedes a la Caja Costarricense de Seguro Social? Bueno, como le estaba diciendo, es un grupo grande que ha venido trabajando, se ha consultado con muchos diferentes especialistas para poder tener un plan más aterrizado, más concreto. Y lo separamos en tres aspectos o en tres áreas grandes. Uno es el Ministerio de Salud, otro es la Caja Costarricense y otro es la Red de Cuido. Entendemos que el Ministerio de Salud tiene que ejercer su aspecto rector, como especifica la ley, y que si el Ministerio de Salud no ejerce ese aspecto, la Caja no va a lograr, fortalecerse. Doctora, en ese sentido, efectivamente, el papel que históricamente ha tenido el Ministerio de Salud, al menos uno lo percibe débil, ¿verdad? ¿Cómo fortalecerlo? ¿Qué podrían proponer para lograr esa fuerza necesaria? Bueno, primero es a quién se escoge para ejercer el ministerio, a quién se escoge como ministro o ministra.
Porque generalmente lo que se ha hecho es escoger a alguien clínico que no conoce la salud pública para ejercer las funciones del Ministerio de Salud. Yo creo que es fundamental la idoneidad de las personas que se escogen para los puestos. Igual como se está hablando ahora, como le estaba diciendo yo a usted, la idoneidad de las personas que ejercen en las juntas directivas de los bancos. ¿Quién define eso? La idoneidad de quién va a la junta directiva de la caja. ¿Quién define eso? Entonces, cuando usted trata de definir idoneidad y capacidad, entonces usted va a decir, bueno, es una persona, uno, que conoce lo que es la seguridad social, dos, que está de acuerdo con esos principios de la seguridad social, y tres, de la parte que todo el mundo habla ahora gente que sea honesta, gente que sea básicamente honesta. Entonces, si usted junta esas tres cosas, usted va a tener gente adecuada en los diferentes lugares. Fundamentalmente, ¿qué estamos hablando con la seguridad social? Pues estamos hablando de estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de equidad y estamos hablando de yo pondría derechos humanos. Correcto. En el tema propiamente, pues, de la caja siempre y en todos los momentos electorales, uh-huh, sale a relucir las listas de espera, ¿verdad? Ajá. Que ya eso, pues, casi que se ha convertido en una muletilla, pero que efectivamente es una realidad. ¿Existe alguna propuesta en ese sentido? Sí, por supuesto. Pero hay que entender primero que las listas de espera en ningún país se han logrado resolver. Eso es muy importante. Ok. Eso hay que tenerlo de claro desde un principio. En ningún país se han logrado resolver las listas de espera. ¿Qué es el problema con la lista de espera? El problema es cuándo son importantes las listas de espera. Porque si usted tiene un terijón, usted sabe lo que es un terijón. Uh-huh, correcto. Usted puede esperar 6 meses, 1 año. La lista de espera es importante en aquellas áreas en las que son urgentes. Entonces, usted tiene que hacer un programa de listas de espera donde adecúe esos tiempos de espera a la importancia de su problema de salud. Correcto. Doctora, bueno, en mi experiencia me tocó trabajar en algún momento con la caja, primer uh-huh nivel de atención. Uh-huh. Bueno, anduve por la zona Opala, anduve por la zona Guápiles, Siquirres, me tocó conocer varios escenarios, pero en todos había un común denominador y eran primeros niveles de atención con mucha presencia, pero muy débiles, uh-huh, que eso no aportaba a precisamente la pregunta anterior, ¿verdad? A poder tener esa capacidad resolutiva necesaria para que no se haga un cuello de botella en segundo y tercer nivel. ¿Qué propone en ese sentido el plan de gobierno? Continuar con el programa que ya se inició actualmente. Ajá, ¿y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, que ya se comenzó con un programa, hicieron un plan piloto en la parte de Limón, y la idea es generalizarlo. Ha habido buena respuesta, entonces la idea es fortalecer el primer nivel de atención para que dé una mejor respuesta, que ya se comenzó, y continuarlo. Perfecto. Bueno, llegó un momento de hacer una segunda pausa, uh-huh, y pues después de este receso vamos a continuar con nuestra conversación presentándole la propuesta, los principales ideas en materia de salud
que un eventual gobierno del señor Carlos Alvarado tendría para nuestro país. Ya regresamos. Hola, a propósito de la entrevista que tenemos hoy en Vivir Mejor con la representante del sector salud del plan de gobierno del candidato Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana, queremos compartir con usted algunos aspectos que encontramos en este plan. El plan de gobierno del PAC para un posible gobierno 2018-2022 se llama Creer y Crear la Costa Rica del Siglo XXI, Compromiso País. Y las propuestas específicas en temas de salud se encuentran en el apartado Un País de Bienestar, en el cual habla de salud, cultura, deporte y bienestar animal. El tema de protección social se encuentra bajo el subtítulo Un País Inclusivo, Solidario y Diverso. En general, el bienestar integral es un tema transversal en otros aspectos de este plan de gobierno. Las acciones propuestas en el capítulo Un País de Bienestar contribuyen con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con el Acuerdo Nacional en cuanto a la hoja de ruta para una Caja Costarricense del Seguro Social Centenaria. El plan de gobierno tiene dos metas principales y cerca de 50 acciones. Estas metas son garantizar un enfoque preventivo de la salud que permita mejorar los indicadores de la población y reducir enfermedades. Mejoras en el Sistema Nacional de Salud para una atención adecuada de la ciudadanía y la reducción de enfermedades y padecimientos. Esta información fue tomada de la página web carlos.cr/plan de gobierno. Continúe con más de Vivir Mejor. Continuamos con su telerrevista Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de la propuesta en materia específica de salud que tendría un eventual gobierno del señor Carlos Alvarado, para lo cual nos acompaña la doctora Patricia Allen. Ella es quien lidera en la temática de salud al grupo de expertos que acompañan al señor Carlos Alvarado. Doctora, pues en este tercer bloque a mí me gustaría consultarle también, visibilizando aspectos de salud integral, qué rol van a desempeñar la red de cuido en un eventual gobierno del señor Carlos Alvarado. Ok, nosotros estamos claros en que el desarrollo de los niños y niñas es fundamental. Por lo tanto, hay que darles una atención adecuada. Ya se ha demostrado que, digamos, para el crecimiento económico y el desarrollo social del país, los niños tienen que ser atendidos adecuadamente. Entonces, esa es la apuesta de este gobierno, seguir incrementando y fortaleciendo la atención de los servicios de salud de cuido en los niños. Obviamente no es solamente los niños, sino que tenemos que tener atención en las diferentes edades del desarrollo, pero fundamentalmente los niños. Hay que apostar por fortalecer y aumentar la cobertura de la red de cuido. Uh-huh. Y red de cuido estamos hablando de CENCINAI, pero también estamos hablando de los ECUDIS. Esa era mi otra pregunta, que qué rol iba a... Tienen que estar muy vinculados y muy relacionados. Las municipalidades que tienen a cargo los ECUDIS no pueden olvidarse de que hay unos entes que tienen una experiencia muy desarrollada con la cual tienen que relacionarse. Correcto. ¿Cómo visibiliza usted, doctora, en un eventual gobierno de don Carlos Alvarado, la comunicación entre el Ministerio de Salud y Caja Costarricense de Seguro Social? Esos vasos comunicantes, ese trabajo conjunto. Ok, tenemos que recordar que hay un sector salud. Hay un sector salud que está... delimitado por la ley
desde hace muchos años, pero que además el Ministerio de Planificación lo hace también. Entonces, el sector salud está la rectoría, o sea, la rectoría del sector salud la ejerce el Ministerio de Salud. Y la caja es una institución que es parte de ese sector salud. Correcto. Es parte. Entonces, independientemente de la autonomía que la caja siempre aduce que tiene, no se puede desprender de los lineamientos del gobierno. Entonces, tiene que haber una comunicación muy fluida, tiene que haber un equipo, tiene que haber un equipo de gobierno bien articulado en el sector salud. Correcto. No sé si me expliqué bien. Sí, sí. Otra situación, ¿verdad?, que tiene que ver dentro de esta mirada de la salud está la parte del deporte y la recreación. Correcto. ¿Esto también forma parte de ese plan de gobierno? Sí, correcto. Ajá. ¿Algunas ideas para fortalecerlo que usted nos pueda compartir? Bueno, obviamente hay que fortalecerlo y creo que los gobiernos locales tienen que ser parte de eso. Correcto. Tienen que ser parte de eso. Y ahora vemos que hay ciclovías y que hay formas de implementarlo más, pero creo que el gobierno local tiene que ser un factor fundamental. Y entonces tiene que haber una articulación también entre los gobiernos locales, el deporte, la caja y el Ministerio de Salud. Correcto. En materia de seguridad alimentaria, que es uno de los apartados que establece el eventual plan de gobierno, ¿cuál sería pues la propuesta en ese tema? Bueno, en seguridad alimentaria lo que tendremos que hablar es de tener cada vez más, ¿cómo lo explico? A veces comemos cosas que no necesariamente son las más saludables. Sí, los alimentos ultraprocesados hoy en día es lo que realmente es más fácil conseguir las personas. Ahora hay muchas tendencias en salud que están investigando la relación de los alimentos con el cáncer y con otras enfermedades, que hay que mejorarlas y profundizarlas. Correcto. Muchas veces consumimos carnes rojas, alimentos con preservantes, y todo eso propicia enfermedades crónicas y que son las que están afectando más al país. Doctora, nos queda un minuto final de programa y me gustaría que pues en este minuto pudiera pues dirigirse a los costarricenses que nos están mirando sobre qué deberían esperar en el caso de un eventual gobierno de Carlos Alvarado en materia de salud, como una reflexión. Bueno, yo creo que lo que los costarricenses y las costarricenses deberían esperar de un gobierno de Carlos Alvarado es una profundización de los servicios de salud, un mejoramiento de los servicios de salud. Las cosas no se pueden resolver en 4 años, las cosas se pueden ir resolviendo poco a poco y que lo que podemos esperar en un gobierno de Carlos Alvarado es un mejoramiento de las condiciones de salud. Doctora, muchísimas gracias. Realmente pues agradecemos mucho el tiempo que has sacado para estar con nosotros. Con mucho gusto. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Recordarles que el 1 de abril
es el día en donde ustedes pueden ejercer su derecho al voto y que es importante que cada uno de ustedes lo haga valer en las urnas. Quisimos tener la apreciación de los dos candidatos, sin embargo, solamente aceptó uno de ellos y esperamos que esta información haya sido de su agrado y de mucha utilidad. Hasta la próxima.